Hola, nuevamente aquí en tu programa Cimientos Correctos. Eh, quiero darte la bienvenida, así como darle la bienvenida al Espíritu Santo, que hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, de la importancia del hablar eh, en lenguas. Y el por qué es tan importante el que nosotros tengamos ahora este bautismo. Tú te puedes pasar toda tu vida cristiana, ¿verdad? Siendo un cristiano que amas a Dios, que le sirve, que te estás esforzando en tus propios medios, en tus propias fuerzas, tratando de vivir una vida eh, lo más apegada al, al, a las reglas, a la ley, ¿verdad? Pero. Dios tiene una manera mejor de hacer las cosas que es por el poder y por la unción del Espíritu Santo, que vas a vivir una, una vida ahora sí que mmm, sin esfuerzo, ¿verdad? Sin, uh, sin estarlo haciendo en tus propias fuerzas naturales, tratar de vivir una vida santa, una vida así, una vida que agrada a Dios. Lo vas a hacer por amor y porque va a ser el Espíritu Santo viviendo su vida a través de ti, ayudándote, dirigiéndote, consolándote, recordándote, eh, trayendo convicción y, y, y enseñándote en todas las áreas de, de la vida, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver una diferencia entre la vida de Pedro antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo y una vez que recibió el bautismo del Espíritu Santo, que vino esta investidura de poder. La gente no lo conocía, decía, pues no es este hombre del vulgo que no sabe ni hablar, mira, temeroso, negó a Jesús tres veces. Y ahora, ¿qué, ¿cuánta gente eh, con, se convirtió con su primera predicación? Miles de personas. ¿Cuánta gente fue sanada? Eh, pues mucha gente, ¿verdad? La Biblia no nos va a registrar todos los milagros, dice la palabra de Dios, que no habrían libros, no cabrían en todos los libros de este mundo, todos los milagros, maravillas y prodigios que se hicieron en el nombre de, o en, por el nombre de Jesucristo o por Jesucristo, ¿verdad? Igual con los apóstoles. ¿Cuántos milagros no están aquí registrados que sí ocurrieron? Pero ahora el libro de hechos lo seguimos viviendo tú y yo. Hay personas que dicen, es que ya se acabaron los milagros, ¿verdad? Pues, pues lo siento por todos ellos que, que, no sé, tienen que quitar esa venda que tienen en sus ojos para ver lo que Dios está haciendo, no solamente aquí en México, pero en todo el mundo, lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo. Y me encanta lo que dice la palabra de Dios. Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el mismo que seguirá siendo. Él no cambia. Cambiamos tú y yo. Y de creerte a ti, creerle a Dios, pues yo le creo a Dios, porque Dios no cambia. Y, y porque yo, puedo, yo tengo un conocimiento limitado, lo conoceremos en parte, lo sabremos en parte, tendremos revelación en parte. Pero el Espíritu Santo lo sabe todo y todo lo que escucha al Padre decir de ti y de mí no lo va a decir. Entonces, pues si nuestro conocimiento es limitado, yo te voy a enseñar en, en lo que Dios me ha enseñado, me ha mostrado, me ha revelado. Hay otras personas que Dios les ha revelado otras cosas y las van a enseñar, las van a compartir porque es una revelación, porque lo están viviendo, no nada más porque lo estudiaron y lo comparten, porque yo te puedo enseñar cosas que yo no he vivido, no he experimentado. Porque te las puedo enseñar, ¿verdad? Aunque no las haya vivido, pero hay algo sobrenatural que sucede cuando tú lo vives, cuando tú lo experimentas, lo puedes transmitir y puede llegar al corazón de hombres y de mujeres. Y ahí va a ser eh, la diferencia. Entonces, nosotros a veces tratamos de, de, de discernir, de comprender y de enseñar las cosas sobrenaturales en una mente natural. Y la verdad, no baja el cero y no contiene, ¿verdad? Entonces, no, el Espíritu Santo quiere ser tu mejor amigo, eh, quiere que pases tiempo con Él, no nada más que, que de allá cada domingo, que vayas a la iglesia y que lo vengas a ver cada, cada domingo, sino que esté contigo, así como está contigo, porque estés haciendo lo que estés haciendo, estés pensando, viendo, tocando, yendo, conviviendo. En toda tu vida ahí está Dios y no nos damos cuenta, ¿verdad? Pensamos que, ay, sí, voy a venir a ver a Dios el domingo, voy a venir a ver a Dios el martes o el miércoles a la iglesia. Cuando Él vive, come contigo, duerme y hace todo lo que tú haces ahí contigo. Y, y nuestros ojos están así bien cegados de que no nos damos cuenta y por eso cometemos cada, cada locura porque no vemos claramente entonces la importancia del bautismo del Espíritu Santo, quieres ver milagros, maravillas y prodigios necesitas el bautismo del Espíritu Santo, si no vas a pasar una vida cristiana tratando de hacer todo eso en tus propias fuerzas y no vas a ver nada yo te puedo asegurar que, que cuando nosotros vamos a un lugar y compartimos de, de la palabra de Dios dirigidos por, por el Señor Jesucristo y con la unción del Espíritu Santo, milagros suceden, milagros Maravillas y prodigios es lo de hoy, porque el Señor no cambia, es el mismo, así que es el de hoy. Él murió hace dos mil años para que, para, para sanarnos, para liberarnos, no nada más para morir nosotros y que ay sí ya nos vayamos al cielo y, y, y seamos librados del infierno, de una muerte eterna. Para eso no solamente murió el Señor Jesucristo, él murió para reconciliarnos con el Padre Celestial, para tener una relación personal con él. En eso va una vida eterna, verdad, que empezamos a vivir desde aquí una vida como la vive él, como es él, el cielo, en la tierra, en nosotros. Pero pues eh, con eso viene también la sanidad, dice su palabra, en el momento que él recibió primero. Fíjate, en, en Isaías 53 me habla que él recibió azotes, él recibió golpes eh, sobre su cuerpo, por sus llagas fuimos nosotros curados. Él recibió todos esos azotes antes de ser clavado en la cruz. Entonces, eh, antes, antes de ser clavado ya había pagado por, qué? por mi sanidad física o emocional. Y después él murió en una cruz fue clavado y por esa sangre que él derramó mis pecados fueron lavados así que antes de que lavara mis pecados ya había pagado el precio por mi cuerpo por mi enfermedad por mis enfermedades por mis dolencias por mis tribulaciones entonces yo no puedo separar ahora de que no el señor jesús nada más perdona de pecados me lava y me voy al cielo y la sanidad pues ahora sí ve al doctor vea esto ve el otro yo creo que pues las o sea, porque nosotros no hemos vivido y creído lo que la palabra de Dios nos dice, estamos viviendo vidas enfermas y, y débiles, cuando no es la voluntad de Dios. Él ya hizo la provisión, así como hizo la provisión para la salvación hace dos mil años. Eh, tenemos la cura para todas nuestras enfermedades desde hace dos mil años. Y es las llagas del Señor Jesucristo, es la sangre que él vertió, es Jesucristo mismo, es es la respuesta para cada una de nuestras necesidades. Pero mientras tú y yo no lo creamos, pues no pasa nada, ¿verdad? Sí, nos vamos a ir al cielo, pero pues cómo vamos a estar aquí enfermos o derrotados o pobres o o deprimidos oprimidos. Y, y yo creo que el, eh, nosotros deberíamos de estar ayudándoles a los doctores verdad, sanando a los enfermos que no fuera tanta la carga para ellos que, que los doctores recibieran a todos aquellos que no tienen esa esperanza de vida, que no han conocido al Señor Jesucristo, que no tienen esa, esa, esa esperanza esa creencia, esa fe para recibir su milagro, para dar el milagro, pero nuestra vida debería ser una vida sobrenatural en todas las demás áreas y ahí es donde de Dios nos quiere llevar y quiere que estemos. El enemigo quiere hacerte creer que ya los milagros ya cesaron, que ya no son para el día de hoy, que no tienes poder, que solamente los pastores, solamente los escogidos de Dios son los que tienen el poder, la unción para hacer milagros. Y mientras todos nosotros que somos el cuerpo estamos amolados, ¿verdad? Porque si si nosotros no tenemos poder, si no no ¿Qué, qué vamos a hacer, ¿verdad? Pero yo quiero decirte que no, que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos habita en ti y en mí y Él vivifica nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo espiritual, nuestra mente, nuestra alma. Nos da vida, nos regenera, nos cambia, nos transforma para que nosotros también demos esa vida a todo lo que nos rodea. Y donde quiera que tú y yo vayamos, el Señor Jesucristo nos dijo: id por todo el mundo. No le dijo nada más, bueno, después de que pases 10 años en la iglesia y te seas enviado, seas ungido y seas bautizado, pases mil cursos y vayas al instituto bíblico, ¿verdad? Entonces ya vas a estar listo. No, él dijo: id por todo el mundo y predicar. El evangelio a toda criatura y el que creyera y fuere bautizado será salvo y estas señales seguirán a los que creen. Tú dices que crees, tú dices que has recibido a Cristo, entonces tú debes de estar en esta categoría de los que creen. Ya no eres un incrédulo, porque si no crees, entonces conviértete para que no seas incrédulo, para que no estés eh, pues dudando si eso no es. La palabra de Dios lo dice. Punto, se acabó, no hay discusión. Porque si tú te vas a poner a discutir si es, si no es, si se puede, no se puede, si es, y si es nada, entonces no estás creyendo, ¿sí? Estás desobedeciendo la ley, entonces eres mentiroso. Entonces, si él lo dice, créelo. Si él te dice que hagas algo, que hagas algo hazlo, ¿verdad? Si él te dice que des algo, pues dalo tan fácil, es una vida tan simple y tan fácil de obediencia, de una, una vida de fe. Y déjame decirte que lo único que agrada a Dios es la fe y sin fe pues no hay. Entonces la fe es lo que agrada a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Créele, pero es que eh, eh, no puedo, no sé cómo. Bueno, el Espíritu Santo es el que nos enseña y para eso estamos hablando acerca del Espíritu Santo, para vivir unas vidas llenas de poder. Sí va a venir el enemigo a quererte dar trancazos, a quererte tumbar, a quererte eh, dar por donde ni te imaginas. Pero, dice el Señor Jesucristo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, a toda equidad, es el que nos va a recordar, es el que nos va a mostrar, es el que nos va a, a, a re, revelar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, pero que son las que Dios tiene preparados para sus hijos. Tú y yo, nuestra vida debería ser naturalmente sobrenatural. ¿verdad? Así es como debería de ser nuestra vida, no, no común y corriente, ¿verdad? Como todas las demás, que no tienen nada, de una esperanza que no tienen al Señor Jesucristo. Debe de ser sobrenaturalmente, porque nuestro Padre, pues, no es un Diosito, ¿verdad? Es un Dios sobrenatural, todopoderoso. Y así tú y yo. Entonces, ahora vamos a ver, bueno, cómo ser dirigidos por el Espíritu Santo, cómo podemos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Cómo vemos en la palabra de Dios que fue dirigida a la gente por el Espíritu Santo y cómo lo somos nosotros ahora. Hay muchas maneras en que Dios nos habla. Eh, una de las maneras es una voz audible y me encanta. Yo recuerdo cuando después de recibir el bautismo del Espíritu Santo y que empecé a hablar en lenguas y yo escuchaba a mis pastores que decían, es que el Espíritu Santo me dijo y es que Dios me habló y es que y, y yo tenía un conflicto interno que decía, es que Señor, ¿por qué no me hablas? Yo quiero que me hables, yo quiero escuchar tu voz y yo me encerraba en mi carro, me iba a la plaza, me iba, no te voy a decir dónde, ¿verdad? Pero yo decía, Señor, yo quiero que me hables así como le hablas a mi pastores ¿verdad? porque ellos eran natural decir me habla dios y me habla el espíritu santo y para acá y para allá verdad y me dijo que hiciera esto y que fuera acá y pues yo pensaba que era dios aquí todo el día con una altavoz hablándote verdad y por teléfono hace esto muévete por acá di esto hace todo eso no ser guiados por él pero de esa manera entonces yo recuerdo que, que, que en una ocasión yo estaba parada fuera de mi trabajo y de repente escuché una voz audible, una voz varonil, pero no una voz que ahora te puedo de, de, definir o, la, o decir las diferencias cuando, el, cuando Dios te habla cuando el Espíritu Santo te habla, cuando el Señor Jesucristo te habla, pero cuando Dios te habla, ay, me encanta, ¿verdad? Me cautivó su voz, pero es una voz que no te sugiere, ¿verdad? Es una voz de papá que te está dando una instrucción y es directa y no es a ver si quieres, si te está sugiriendo, es hazlo, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando él me habló eh, de una forma muy audible, de una forma audible, pero yo sentía que era una persona, un hombre que estaba aquí atrás de mí, que yo hasta volteé, estaba parada en la banqueta, en la calle, y yo volteé porque sentía que alguien aquí estaba detrás de mí, hablándome. Y cuando volteé para todos lados y vi que no era, ahora sí hasta me llegó el temor de Dios todito, ¿verdad? Dije, ay, Señor, ahora sí escuché tu voz. Claro, su voz me cautivó que yo la quería seguir escuchando de esa manera. Pero tuve que obedecer lo que el Señor me decía para que te voy a hablar más. y no haces lo que yo te estoy diciendo, entonces ya después empecé a comprender y a, y a entender cómo Dios te iba hablando. Ya después los pastores en otras predicaciones decían: Bueno, es que el Espíritu Santo son fuertes impresiones en la forma que te habla. Es una voz apacible, es una voz tierna que te sugiere, que te que te dice. Y por eso la pasamos por alto. Entonces ya decía, ah, bueno, no es una persona que le está aquí hablando constantemente, ¿verdad? Como decían, Dios me dijo, Dios esto, Dios el otro, sino es una vocecita o es una fuerte impresión o, o es algo que se te viene a tu mente, ¿verdad? El Señor te habla de muchas maneras. Yo recuerdo cuando el Señor me dijo, eh, en la forma que yo me voy a estar comunicando contigo es de mi mente a tu mente, antes de que tú hables, yo ya te voy a decir la solución, yo te voy a mostrar y todo. Y yo decía, no, señor, pero es que yo quiero que me hable, yo quiero escucharte aquí para no regarla, para saber que eres tú, ¿verdad? Y que no es un pensamiento mío. Pero así Dios quiere hablar con otra persona. A mí me dijo, te voy a hablar así y, y por mucho tiempo, y no te quiero decir cuánto tiempo, ¿verdad? Pero fue difícil porque yo quería escucharlo de la manera que yo quería escucharlo cuando él tenía una forma de platicar conmigo. Y yo quiero decirte que tú eres único, tú eres especial, tú eres única y Dios eh, como tienes una relación con el Espíritu Santo con Dios él se va a comunicar y va a tratar contigo de una manera que a lo mejor va a ser diferente que el de tu esposo o el de tu esposa o el de tu hijo a lo mejor tu hijo dice ay mamá pues sí estoy viendo los ángeles estoy viendo esto mira esto lo otro y tú te dices pues dónde no lo veo no 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 puede ser verdad porque tú no lo ves bueno pues esa es la manera que Dios está tratando con ellos, la manera que Dios trata contigo o te enseña es diferente y así con cada uno de nosotros y algo que tenemos que aprender es a no querer copiar lo de los demás porque queremos siempre lo que los demás tienen yo recuerdo eh, hace hace un tiempo no hace mucho pero hace un tiempo eh, pues yo oraba por una hermana y que pues que tuviera revelación y que el Espíritu Santo la tocara y que fuera llena y de repente pues sí eh, ella ve cosas sobrenaturales y me decía ay sí cuando el pastor está hablando y está diciendo del fuego yo estoy viendo el fuego yo estoy viendo el Espíritu Santo cuando le habla y yo yo me quedaba viendo con otra amiga, así como que tú ni yo ni vemos nada. Y como de que mi hermana, pues ve todo eso, ¿no? Y, y mi hermana me decía, bueno, Lili, ¿por qué vas a pedirle algo a Dios que Él, pues no te lo está dando a ti? A mí me lo está enseñando, pues gózate con lo que Él te da. Y, ay, sentía bien feo porque ella decía, pues es que yo te quiero ver, y yo quiero ver esto, y yo quiero sentir esto, y yo quiero sentir aquello, ¿no? Te, sentí tanta paz cuando recuerdo que le comenté a uno de nuestros pastores, le dije, pastor, usted... Cree que está pasando esto y demás, y dijo: Ay, sí, Lili, se siente bien feo. Dice: Yo tengo en la congregación que tengo ahorita, tengo unos hermanos que están recién convertiditos y me dicen: Pastor, estoy viendo esto, estoy sintiendo esto, Dios me dice esto, Dios me experimenta de esta manera. Y dice: Cuando tú y yo lo estamos diciendo y lo estamos viendo por fe. ¿verdad? Aún sin verlo, le dije, ah, ok, soy normal. Yo pensé que, que algo mal estaba en mí, pero eso es normal, ¿verdad? El caminar por fe, no por vista. Pero Dios hace las maneras y nos habla de diferentes maneras a cada uno, ¿verdad? Y cada uno tenemos que estar alertas como Dios quiera tratar contigo. Y en la Biblia vamos a ver estas maneras y, y vamos a ver que en las formas que Dios ha hablado. Una de esas maneras, como te decía, es una voz audible. Y podemos verlo en la vida de, en la de Saulo. En Hechos 9 nos dice que más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un esplendor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Esta, esta voz fue audible, él la pudo escuchar eh, y en ese momento, ¡fum! la gloria de Dios lo tumbó, ¿verdad? Cuando el poder de Dios viene sobre ti, esta carne no lo puede contener. Yo recuerdo en muchas ocasiones cuando llegaba a algunos lugares o con algunas hermanas, y oraba por gente y de repente, fágate, se caían. Yo no las estaba tumbando, era Dios el que las estaba tocando. Y es el poder de Dios que fluye de nosotros y que nos toca. Y, y a veces esas hermanas o hermanos querían salir corriendo con un alcohol, con un algodón, ¿verdad? Para que se levantara, que pensaban que se habían desmayado, porque las cosas sobrenaturales no las entendemos con nuestra mente natural. decía no, no se preocupe, no es nada. Es el poder de Dios que las está tocando, déjela que le toca, ¿verdad? Pero nosotros en lo natural pensábamos... Que era pues que se habían desmayado, que algo malo les había pasado. Ya se levantaban las hermanas o los hermanos bien contentos, tocados por Dios, o a lo mejor sanados, liberados, o simplemente tocados por la presencia de Dios. Entonces, eh, tratemos de, de, si algo no entendemos, pues no lo juzguemos, no lo critiquemos, ¿verdad? Eso es algo que el Señor me ha enseñado. Si esto no lo entiendes, no lo critiques, guárdalo, medítalo, pregúntame, eh, métete conmigo, ¿verdad? Y yo te lo voy a revelar. Y el Señor hace cosas de mil maneras, ¿verdad? Porque Él es un Dios multiforme, su multiforme gracia. Y Él nos toca de, de muchas maneras. Él sabe de qué manera te va a alcanzar a ti, te va a tocar a ti. Y, y ahora yo sé que el Señor Jesucristo, pues eh, escuchamos por todo el mundo que dice, es que Cristo viene pronto, y Cristo viene pronto. Y, y cuando nosotros nos metemos con Dios y vemos lo que viene y lo que está por venir, que es, la, nosotros ahorita estamos en la era de la, de la manifestación de los hijos de Dios. Apenas vamos a manifestarnos, apenas estamos en esa era. Eh, Dios se mueve por eras. Entonces, el, apenas vamos a ver los tiempos de la mayor eh, gloria de Dios, de los milagros, de las maravillas, de los prodigios, cuando la iglesia en todo el mundo está de que ya, señor, ven por mí, rescátame, ya llévame para que me rescates del temor, de la angustia, de todo lo que está pasando, de la pobreza, ya, ya. Tú crees que Dios viene por una iglesia muerta de miedo y temerosa que escuchas un rumor de eso y no quieres salir ni a la calle ni siquiera la, cancelas los cultos, cancelas todo porque estás muerto de miedo. ¿Tú crees que Dios viene por una iglesia así? No me dice la palabra de Dios que va a venir por una iglesia gloriosa, por una iglesia triunfante, por una iglesia que se conozca por el amor de unos por otros. Y, y hay iglesias que no te puede ver, no te quiero, no, no te acerques porque te llevan los miembros y, y tanto celo, tanta envidia. ¿Tú crees que Dios viene por eso? Ahorita seríamos una vergüenza, ¿verdad? Que el Señor viniera a nosotros a rescatarnos. No, Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin pecado. ¿Cuánto pecado hay en la iglesia? Hay diferencia en los que están afuera que los que están adentro. Se ve la diferencia. Se ve la diferencia entre la salud de la iglesia con la salud del mundo. O estamos igual o peor, ¿verdad? Porque nosotros todavía, pues, estamos confesando que creemos en un Dios todopoderoso, pero no lo estamos. Viviendo o manifestando. Entonces, una de las maneras en que Dios habla es la manera audible. Otra manera es una voz quietecita, que por eso la pasamos por alto, porque estamos a veces muy aturdidos con las cosas del mundo, la música, lo que estamos escuchando, las predicaciones, los ruidos de que, de que si pasó esto, que si pasa aquello, que si no hay, que si el dólar, que si la economía, que si la política, que si, no, 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 el mosquito del no sé dónde y que si el virus de la no sé quién. Y el Espíritu Santo te está diciendo, confía, confía, yo ya vencí, confía, aquí estoy, confía, ninguna plaga tocará tu morada, confía, tú, tú estás eh, protegido, confía, el ángel de Jehová campa alrededor tuyo y te defiende, confía, ¿verdad? Y es una voz tan, tan sutil y tan tierna que nosotros la pasamos por alto. Y en esa voz quieta también podemos ver aquí en Primera de Reyes 19:13 que Elías dice: Y aquí vino, vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Visiones y ángeles, ¿verdad? Nosotros también Dios nos puede hablar acerca de visiones y ángeles. Pero cuando vino el Señor con Elías, vino el viento, vino esto, vino lo otro. Y, y el Señor le habló de una forma tan, tan quieta. Así el Espíritu Santo te va a hablar. Él no te va a presionar, no te va a obligar, no te va, no te va a presionar, Él simplemente te sugiere, te recomienda, te, es un amigo, ¿verdad? Un amigo no te va a obligar a que hagas algo, te va a decir, si tú le quieres hacer caso, le haces caso, si no, ¿qué vas a hacer? Lo tiras a loco, ¿verdad? Entonces, el, el Espíritu Santo te va a hablar de una forma tan hermosa y tan sutil. También Dios nos habla a través de visiones, a través de ángeles. En Hechos 10 vemos la vida de Cornelio, cómo éste vio claramente eh, en una visión y cómo a la hora novena del día él tuvo un, una visión y el ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y él mirándole, dice fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Sí, entonces el Señor le habló a través de ángeles y de visiones. También otra, otra forma en que Dios nos habla, que el Espíritu Santo nos habla, es a través de los sueños. Y un ejemplo que podemos ver en la Biblia es la vida de, de José, que lo vemos en Génesis 37, cuando José tuvo un sueño y se lo contó a, su, a sus hermanos, ¿verdad? Se burlaron de él. Y bueno, tú sabes toda la historia de, de José. Ahora sí que de José el Soñador, ¿cuántos de nosotros hemos tenido sueños donde Dios te muestra cosas por venir, te muestra cosas de tu vida, te muestra cosas que van a suceder? Él te habla a través de sueños. No es porque hayas comido pizza o te hayas recargado tu panza de todo lo que comiste, ¿verdad? Eso no, pero Dios habla a través de sueños. También vemos cómo Dios envía a sus mensajeros y manda ángeles. Y, y es tan normal que nosotros viéramos a los ángeles o los veamos porque son siervos que fueron enviados para nosotros, para ministrarnos, para enseñarnos, eh, para revelarnos cosas que el Padre quiere enseñarnos en su momento, para protegernos también, ¿verdad? Entonces, a través de ellos no los adoramos porque sería, pues, eh, ¿cómo vamos a adorar a las criaturas? teniendo al Creador, ¿verdad? Entonces nosotros adoramos a nuestro Creador. Eh, en Hechos 27, 23, Pablo dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Entonces, no solamente había manifestación angelical antes de que viniera Cristo o durante, sino después de la partida de Cristo seguimos viendo la manifestación angelical y ahora más que nada la podemos ver y se está manifestando por todo el mundo. Otra forma en que Dios nos, nos habla es, eh, pues, a través de, pues de los pastores, a través de la palabra de Dios, que es máxima autoridad en nuestra vida, que es nuestra guía, que es lo que nosotros debemos de, de guiar nuestra vida, es a través de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo te va a dar convicción, te va a enseñar. Por eso él nos decía Pablo, cuando les decía Pablo a la gente, bueno, Búscale, léele, confírmale que lo que te están enseñando es, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo te va a dar convicción. Entonces yo sé que el Espíritu Santo te ha estado hablando en, esta, en este día y Él quiere ser tu mejor amigo, Él quiere enseñarte, quiere que tú seas guiado, que seas dirigido por Él, que aprendas a reconocer su voz, que, que quites todas las otras voces que te estorban. Por eso es bueno el ayuno o la oración para someter la carne, ¿verdad? Para alinear nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma en obediencia a Cristo. Y yo sé que el Señor tiene una palabra para ti. Dios te bendiga.